Selfish ghost. Bueno, ya estamos aquí con la semifinal que es contra Alan Renovado y JJ. Vale, vamos a ver quién de los dos gana. Yo le voy un poco más a Alan Renovado, ya que JJ no es muy bueno en gap, por lo que me han dicho. Y Alan sí es un poco bueno. Tampoco, bueno, hasta eso Alan Renovado es muy bueno. No sé, podría ser en pot. Y JJ también son buenos en pot, pero en gap casi no son muy buenos los dos que digamos, Ahí sí está. Está bastante, bastante parejo. Entonces, vamos a ver quién de los dos saca un poco más de ventaja, ¿eh? Aquí Alan Renovado le lleva un poco más de ventaja, ¿eh? Lo está agarrando con críticos. Y bueno, Alan se retira para comerse una manzanita. El compañerito va y también se come una manzanita. Pero Alan le sacó un poquito más de ventaja ya que él se la comió antes. Y fue y lo golpeó un poco después, ¿no? Vaya. Aquí Alan tiene más vida y todavía tiene la noche, si no estoy mal. El compañerito, uy, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir. ¡Oh, le queda poco, le queda poco! Y se alcanzó a comer la noche, se alcanzó a comer la noche. Vamos a ver quién gana, si un mod o una princesita, Vale. Alan, uy, aguantó bastante la noche, O sea, se aguantó bastante y prácticamente el combate estaba más declinado hacia Alan, ya que se acaba de comer la noche, tiene el efecto más reciente y la regeneración más que el compañero JJ, se le va a acabar muchísimo antes a él. A ese compañero que Alan empieza a correr, empieza a correr, empieza la carrera, la persecución. Y bueno, vemos aquí que Alan lo alcanza, empieza a golpear. Y vemos que ya empezaron a bajar los corazoncillos del compañero JJ. Y Alan todavía tiene el efecto. Aquí ya le está empezando, ya se le empezó a acabar el efecto de regeneración. Pero aún así es bastante ventaja la que le lleva Alan al compañero JJ. Este combate prácticamente está decidido, está declinado y ganado por Alan. Ya nada más es cuestión de que pase en algunos cuantos segundos y unos cuantos hits y prácticamente ganó el compañerito Alan. Vale, vamos a darle kill también a Alan. ¡Pum! Lo matamos. Lo matamos. Bueno, 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 estamos aquí con el siguiente PvP que va a ser de Luis Gamer contra Axelito YouTube. Y bueno, vale, creo que le faltaba un chuletón a este compañerito para que empiecen bien el PvP. Y bueno, a Axelito YouTube se retira un poco. Vale, vamos a empezar a ver si ya empiezan los golpes. Vale, acá les acaban de dar la instrucción de que empiecen. Y bueno, el compañerito Luis Gamer se comió la noche. Luego, el compañerito Axelito YouTube tiene ventaja sobre eso. Ya que puede aguantar más con una... No se comió la noche, comió una manzanita de oro. Ya que puede aguantar un poco más. Vean, y de hecho, aunque se comió una manzanita de oro, ya le sacó ventaja a Axelito YouTube. Este combate prácticamente ya está declinado hacia el compañerito Axelito YouTube. Como les digo, los combates se declinan muy, muy rápido. El compañerito Luis Gamer se come otra manzana. Recordemos que Axelito no se ha comido ninguna. Vale, se come la primera y va por el compañerito Luis Gamer. Axelito tiene una manzana de sobra, más que el compañero Luis Gamer, y Luis Gamer tiene que recurrir a comerse la noche, que bueno, también no se la come, pero va a recurrir a eso en unos segundos, y ni siquiera le dio tiempo de eso. Ni siquiera le dio tiempo de comerse la noche. Y bueno, vamos al siguiente. Y bueno, estamos en el siguiente PvP que va a ser de Obed versus Lila. Vamos a ver quién de los dos es el que pasa a la final. Ya esto es estos combates ya son semifinales. Entonces vamos a ver quién pasa a la final. Vemos que Obed está arremetiendo contra Lila y Lila vemos que no se mueve. Vale, ya se empezó a mover. Vamos a ver qué tal va esto. Vale, aquí no está pasando nada. ¿Qué está pasando? ¡Corrupción! ¡Corrupción! Vamos a ver. Este.
Vale, aquí el compañerito Obed estaba en game mode 1, estaba en creativo, no le pasaba nada. Ahora sí empieza el PvP verdadero. Y bueno, vemos que Obed está perdiendo, le lleva ventaja a esta Lila. Aquí recupera un poco la ventaja Lila, se come una manzanita de oro Obed. Lila aprovecha también que Obed salió corriendo para comerse una manzana. Y pum, de repente se la queda Lila y Obed aprovecha eso. Obed lleva un poco de ventaja, ¿no? Aquí ya la ventaja la ha perdido y Lila aprovecha eso. Recurre a comerse la Notch. Lila está perdiendo bastante vida. Tiene que recurrir a comerse una manzanita o una Notch, ya sea cualquiera de las dos. Se come la manzana, se guarda la Notch, se guardó la Notch. Y bueno, este combate está prácticamente declinado a Lila porque todavía tiene la Notch. Obed le puede sacarle ventaja con el efecto de la Notch que todavía lo tiene. Pero al parecer no lo aprovecha muy bien, que digamos, y Lila todavía tiene una Notch, recordemos. Obed creo que ya no tiene Notch, ya nada más tiene chuletones. Lila está corriendo, prácticamente huyendo, y utilizando la cañita para alejarlo un poco a Obed y que se le vaya el efecto de la Notch. Vemos que se le va el efecto de la Notch a Obed y Lila todavía tiene la Notch, recordemos esto. Prácticamente este combate está ganado por Lila, a menos de que se le complica un poquillo las cosillas, pero esto está prácticamente ganado por Lila. O sea, obviamente trae el efecto de la Notch. Obed nada más tiene una manzanita de oro y ya creo que se había comido dos, ¿no? Corrupción, corrupción. Vale, vamos a ver si Lila puede imponerse al dios Obed. Y así va a ser. Ya Obed no tiene escapatoria, prácticamente ya está muerto. El compañero Lila tiene toda la barrita de vida llena. Bueno, aquí ya empezó a bajar un poco, pero Obed ya nada más tiene un corazón y de repente va a morir. Va a morir el compañero, sale corriendo. No, no huyas, no huyas y acepta tu destino, Stevie. Y bueno, aquí ya está muerto el compañerito. Vamos a darle kill a Lila. ¡Pum! La matamos. Vale, Lila pasa a la final. Bueno, aquí está el siguiente PvP que va a ser de Alan Renovado contra el compañerito Axelito YouTube. Los dos PvPan bastante, bastante bien. Por aquí dejaron una cañita que no sé de quién sea. Bueno, ¿what? ¿Ya? Sí, ya pueden empezar. Dale, 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 que empiecen los golpes. Y bueno, vamos a ver quién de los dos es el que pasa a la final. Vamos a ver quién, el que pierda de ellos va por el tercer puesto exactamente. Y bueno, vemos que Alan Renovado todavía no se ha comido ninguna manzana, ni Notch, ni Chuletón, ni Axelito YouTube ya se comió una manzana de oro. Alan sale corriendo, pero regresa y empieza a golpear. Van, entre comillas, parejos porque tienen la misma vida, pero recordemos que Alan no se ha comido ninguna manzana. Axelito recurre a comerse la segunda manzana cuando Alan Renovado se ha comido la primera manzana apenas, ¿eh? Y vaya, Axelito prácticamente ya está muerto. Alan tiene mucha, mucha ventaja. Tiene una Notch y una manzana que Axelito ya no tiene. Axelito ya se comió la Notch y Alan todavía no. Vale, aquí Alan recurre a comerse ¿qué se comió? Se comió manzana de oro, ¿eh? Ni siquiera se comió la Notch. Está muy seguro de sí mismo. ¿Puede comerse la Notch? Sí, todavía la tiene, pero vamos a ver si la aguanta. No, 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 no. Se la come. Y Axelito ya recuperó un poco la ventaja que le habían sacado, pero no creo que se sobreponga a Alan Renovado. Alan Renovado prácticamente ya ganó otra vez este combate. Y bueno, vemos que Axelito está como que indeciso, ¿no? Como que indeciso de si pvpear o no. Sale corriendo, sale huyendo. Y bueno, vamos a ver ¿por qué hacen eso, eh? O sea, prácticamente, si ya sabes que vas a morir, pelea, pelea como un hombre. ¿Para qué huyes, no? Estaba esperando a que se le acabara el efecto de la Notch a Alan Renovado, pero aún así le saca bastante ventaja a Alan, ¿eh? Ahí ve que va a comer un chuledón y aprovecha para darle críticos. Este combate prácticamente, les digo, ya está decidido y está ganado por Alan Renovado. Uy, ahí le metió un combo, ¿eh? Ahí le metió un combo a Alan. Puede que, no, 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 es que iba a decir, puede que gane a Axelito, pero no, ya prácticamente ya está muerto el compañero. Vemos que aquí acaba de morir y bueno, Alan pasa a la final.
Bueno, ya estamos aquí con el siguiente PvP de las semifinales, que viene siendo Nada Personal versus Lila. No sé de Nada Personal a quién está supliendo, pero está supliendo a alguien, ¿ok? Vamos a ver qué pasa, quién de ellos gana. Supongo que ganará Lila o la dejará pasar, porque vaya, pues, Nada Personal está organizando el evento. No, sería trampa, ¿no? Sería corrupción que ganara él, ¿no? Se come la manzanita, ya se comió una manzana, entonces simplemente hay que esperar a ver quién de ellos es el que pasa a la final contra, y se enfrentaría, el que pase de ellos se enfrentaría contra Adam Renovado y se estarían discutiendo el primer y segundo lugar, ¿no? No sé ni estoy enterado de qué premios hay en este evento, pero yo simplemente vine a grabar, ¿no? Vemos aquí que están algo parejos, aunque Lila lleva un poco más de ventaja. Creo que tiene una manzana de más, Lila, si no estoy mal. Me distrajo un poquito en lo que estaba hablando de los premios y eso. Pero aquí Lila ya está perdiendo. Nada Personal se comió la Notch y Lila creo que se había comido nada más manzanita de oro. Lila tiene que recurrir a comerse la manzana de... Iba a decir manzana de oro, pero no, se comió una Notch. Y bueno, aquí está arremetiendo contra Nada Personal. Nada Personal ya se le acabó el efecto de la Notch. Entonces prácticamente ya lo tiene ganado el PvP Lila. O sea, era más que obvio que iba a ganar Lila. Ya que Nada Personal, igual que en el evento anterior, se dejó ganar. Cuando participó él y Alex, participaron versus otras personas y se dejaron ganar, ¿no? Aquí era obvio que iba a pasar lo mismo. Vemos que Nada Personal ya tiene muy pocos segundos de vida. O sea, prácticamente Lila lo está acribillando, le está masacrando. Pero me hubiera gustado que Nada Personal diera un poquito más, ¿no? O sea, se esforzara aunque sea un poco más en el PvP, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente PvP, que va a ser la final. Ya estamos en la final, compañeros. Bueno, ya estamos aquí con la final y es entre Adam Renovado y Lila, que bueno, son los que mejor se han desempeñado en este evento. Y bueno, vamos a ver quién de los dos es el ganador. Reitero, no sé ni siquiera qué premio es el que se están disputando aquí entre ellos dos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quién de los dos gana? Supongo que ganará Alan, no sé. Pero bueno, aquí vemos que Lila está teniendo un poco más de ventaja. Todos están diciendo que Alan se va a dejar ganar, no sé. Y si se deja ganar, qué mal, qué mal. Porque eso sería muy... No sé, muy sucio, ¿no? Al dejarse ganar, o sea, te estás disputando una final. Si te vas a dejar ganar en la final, te hubieras dejado ganar desde un inicio y le hubieras cedido tu lugar a alguien que en verdad lo hubiera aprovechado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí quién de los dos es el que lleva más ventaja. Aquí ninguno se ha comido la Notch, los dos se han comido las manzanitas de oro, pero nadie se ha comido la Notch. Alan lleva más ventaja porque Lila ya se comió las dos manzanitas de oro. Alan se la acaba de comer. Vamos a ver, llevan un... Que podría decir que van igualados, igualados. Aunque yo siento que Alan sí se está dejando no ganar, pero no está pvpeando como debería, ¿eh? Alan no está pvpeando como debería. Y bueno, vamos a ver aquí quién de los dos es el que aprovecha mejor el efecto de regeneración de la Notch y quién es el que gana, ¿eh? Vemos que Lila creo que ya está empezando a perder el efecto de regeneración. Si no estoy mal. No, 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 todavía no, todavía no, todavía lo tiene. Y bueno, vamos a ver si se despegaran un poquito más de la pared, podría ver mejor la barrita de vida y podríamos ver quién es el que está perdiendo el efecto. Vale, aquí ya los dos empezaron a perder el efecto y creo que sí se va a dejar ganar Alan, ¿eh? Se va a dejar ganar. La verdad, qué sucio sería eso y qué mal se ve, ¿eh? Le hubiera dejado el lugar a alguien más que en verdad lo aprovechara. ¡Wow! Todavía tenía una manzana. Ah, vale, no, tenían creo que dos Notch, ¿eh? Creo que tenían dos Notch. Aquí le están diciendo que la deje ganar. No, la verdad, qué sucio si se deja ganar y le hubiera dejado el lugar mejor a alguien que lo hubiera aprovechado, ¿eh? La verdad, vale, aquí no vi, por aquí habían puesto, cada una tendrá dos sets. Ah, vale, dos sets, dos Notch, tres doradas y dos chuletas. Vale, aquí ya cambiaron las reglas del juego. Aquí ya no es una Notch y dos manzanitas de oro. Aquí son tres de oro y dos Notch y dos chuletas también. Vemos que sí, efectivamente se dejó ganar Alan Renovado. La verdad, esto no.
Vaya, no sé, pero no me gustó eso de que se dejara ganar, porque se ve obvio que se dejó ganar, no PvP como debería. Y bueno, la ganadora del evento fue Lila, que le ganó a Alan y no recuerdo quiénes más les ganó, pero bueno, eso es todo.